Estamos en el capítulo 7. Mishnah 7 dice: Mea Tebel, Mea Julin, Notel Mea Behat, Mea Tebel, Mea Maaser, Notel Mea Behat, Mea Julin, Metukanim, Mea Maaser, Notel Mea Baheser, Mea Tebel, Tishim Maaser, Tishim Tebel, Ushmonim Maaser, Lo Ipsit Klum, Zeaklal, Kotman Shea Tebel Merupe, Lo Ipsit Klum, dice así. La persona tiene Mea, 100 de Tebel, y tiene, es decir, 100 de que está seguro de que no se separó de la cosecha. No se separaron ni las ofrendas ni los diezmos. Y tiene Mea Julín, quiere decir 100 de que no necesita separar. Dice: toma Mea Behat. Toma como si hubieran 101. Que se refiere, toma 101. ¿Para qué? Para hacer como si fuera la cantidad de 101, de ahí de 101 va a separar por si acaso el Julín. Ahora, si tiene Mea Tebel, es decir, Mea que no se separó nada, y Mea Mahaser, Mea que ya fue separado, también Mea Behat, toma 101 para estar seguro. Ahora toma Mea Julim Metukani, que es decir que ya fueron, toma 100 de Julim, quiere decir un producto de la tierra que ya fue separado los diezmos y las ofrendas. Mea Maaser, Notel Mea Behat. Y tiene 100 de Maaser, toma 110 para estar seguro. Ahora, si tiene Mea Tebel, tiene 100 de Tebel, quiere decir que se sabe que no tiene, que no le fueron separados los diezmos y las ofrendas. Tishim Maaser, y tiene 90 de que fue diezmado. Toma Tishim Tebel Ushmonim Maaser. Toma 90 de Tebel y toma 80 de diezmo. Y así no va a perder nada. Hay una regla general que dice así: todo el tiempo que hay más Tebel, que es decir, que sabemos que la mayoría no fue separada ni diezmo ni ofrendas, y ¿verdad? Lo ipsit klum, lo que vaya a separar siempre de más, nunca va a perder. Nunca va a perder. Vamos a la Mishnah número Het, que es larguita y es la última. Y terminamos hoy el tratado completo de Demar. Mishe ayul lo eser shurot shel eser eser kadeyayin. Beamar shura hitzona ahat maaser. Behen yadua ezohi notel shete habiyot loksan. Hatzi shura hitzona ahat maaser. Behen yadua ezohi notel arba habiyot bearba zaviyot. Shura ahat maaser. Behen yadua ezohi notel shura ahat loksan. Hatzi shura ahat maaser. Ben yadua ezo y notel shetei shurot loxan. Habita hat maaser, ben yadua ezo y notel milkol habit behabit. Tenemos un depósito lleno de vino, barriles de vino. Entonces, esa persona en ese depósito tiene 10 líneas, 10 filas. De 10, 10 cada una, y cada fila tiene 10 barriles de vino o jarras de vino. Y dijo:
Solamente la shura, que es decir, la línea, la fila que está más externa, le saco uno más el de ahí, el diezmo de ahí. Me dijeron, hay una línea externa que le sacaron el diezmo y no sabemos cuál es. No sabemos cuál es. Pues estamos hablando desde mayo. No sabemos, hay dudas si fue separado, pero me dice, mira, una línea externa le sacaron el diezmo. Entonces se toma dos barriles que estén en línea oblicua. ¿Ok? Transversal. Me dicen, mira, a media fila última le sacamos un diezmo. No se sabe cuál es. Tomamos cuatro barriles y estén en las cuatro esquinas, los cuatro ángulos. Me dicen, y ahí la duda, una fila se le sacó el diezmo y no se sabe cuál es. Tomamos una fila que esté en transversal, oblicua, y esa línea le sacamos el diezmo. Me dice, mira, media línea, le sacamos el diezmo y no se sabe cuál es. Tomamos dos líneas en oblicuo, transversal y sacamos el diezmo. Me dicen, a un solo barril le sacaron el diezmo y no sabe cuál es. Tomamos de cada barril y barril el diezmo. Con esto decimos, Salik. Masejet de May. Con eso terminamos el tratado de May Baruch Hashem, que Dios nos dio oportunidad de estudiar más tratados. El próximo tratado, que tampoco tiene Talmud babilónico, pero sí tiene Mishnah y Yerushalmi de Jerusalén, explicación, la Gemara de Talmud de Jerusalén, es el Kila'ay, que comenzaremos Dios mediante la próximo encuentro. Baruch Hashem le olam, amén ve amén.